Ok, bueno, nuestra próxima pregunta tiene que ver con un poco de historia, con una persona histórica. Y la pregunta es, Lutero dijo que sin el griego y el hebreo la iglesia perecería. ¿Esta es una exageración o una verdad? Pues la iglesia va a seguir su propio idioma, por supuesto, históricamente. Casi siempre, en cada nación que tiene una buena traducción, el pueblo de Dios va a seguir en su propio idioma. Simplemente porque Dios siempre habló al ser humano en su idioma. Realmente la cuestión de idiomas originales es cuestión de conocer realmente las escrituras, porque independientemente de las traducciones, hay que depender de traductores y cuestión de traducción es bastante difícil. Además, si vamos a estudiar el texto, lo más cercano a la escritura revelada y escrita originalmente, tenemos que aprender hebreo griego. No hay alternativa para los que queremos tener más seguridad que sea posible conocer de más cerca posible el mensaje escrito. Ahora, la mayoría de la iglesia tiene que depender de los eruditos, simplemente, pero los que estamos responsables en escribir, en enseñar, a la iglesia, los maestros de la iglesia o los que tienen don de enseñanza, realmente no nos urge tener la habilidad de volver al texto. Para traducir el texto, conocer el texto original, cuestión, ese se llama la crítica textual, que es el que tenemos el Nuevo Testamento, la ventaja de casi más de 5.000 manuscritos de griego, pero somos nosotros que tenemos que ayudar a la iglesia a saber con mayor certeza qué era originalmente en el texto, qué reveló Dios en el texto. Ahora, no todos van a estudiar griego y hebreo, pero sí nos ayuda bastante tener acceso a la información de los eruditos y no solamente cualquier cosa, porque si la iglesia, y hay bastantes ejemplos, cuando la iglesia simplemente sale en cualquier camino basado en su propio idioma y nunca vuelve otra vez a un chequeo, un vuelto otra vez a lo que el texto realmente dice. Por eso cualquier barbaridad ocurre, porque y tenemos bastante problemas. Históricamente, también actualmente, en muchas iglesias ocurre bastante errores basado en predicadores que no tienen ninguna base, simplemente. Es como el problema de la Vulgata entonces, hermano. El problema de que la Vulgata era la palabra de Dios y no se podía. Y ahora tenemos en nuestro campo latinoamericano, tenemos la Reina Valera, que no, que es la palabra de Dios, y Casiodoro, y quizás pensó una cosa que creía, pero es otra cosa, sí, me quería decir algo. O sea, que es algo.
tenemos una nueva vulgata dentro de nuestra comunidad latinoamericana. Y es la 60. Y es la 60, exacto. Y solamente la 60. La vulgata es 60. Está disponible. La única, por en muchos lugares del mundo, la única Biblia disponible, barata, quiere decir que con poco costo, y bastante disponible, es la 60. Y en parte es cuestión de las sociedades bíblicas que siguen en publicar el libro que la iglesia quiere. Y donde hay dinero. También. ¿Y, donde hay, ¿Ah? Y donde hay dinero también. ¿Será? Sí, cuando hay mejores traducciones en español del texto original, sí hay, existen mejores traducciones también. Y tuvimos hace años la Biblia de las Américas, que era una buena Biblia literal, una traducción literal del texto. Tenemos nuevas traducciones literales de texto. La internacional no me convence, parte por las interpretaciones que están. Pero en lugar de una traducción literal, que prefiero yo una traducción del texto más literal para estudiar el texto. Un problema que tuve con la nueva versión internacional, aunque me gusta, fue su uso del Hijo del Hombre, como quisieron ser más inclusivos. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee el Nuevo Testamento, no ve la conexión, la teología bíblica que sigue. Y eso fue cuando me fijé en eso, ya no me gustó. Porque eso es importantísimo para entenderlo, cómo se está usando el Antiguo Testamento en el Nuevo. En varias maneras, una traducción literal un poco mejor. En lugar de buscar equivalencia cultural, la idea de la teoría es buscar algo culturalmente equivalente en la cultura que recibe la traducción. El problema es que con español, igual como inglés, no existe un español en el mundo. Hay muchas culturas. En cada región, por ejemplo, en México hay 5 españoles. Ah. Depende de la región de México en que uno está. Se habla español en maneras muy diferentes. Diferentes culturas, subculturas de español. Por eso sería necesario traducir 100 diferentes traducciones de la internacional para realmente llegar a la meta de transferir el texto a la cultura de cada cultura. Pero casi imposible. Mejor una traducción literal y que cada cultura puede ya buscar su adaptación para ellos. Es la prédica. Es la aplicación, la prédica, la enseñanza. Pero tenemos que mejorar bastante nuestro alcance a enseñar a los pastores herramientas posibles. Por eso me invitan varios lugares en el mundo para un taller. Aquí hay un programa que se llama Ace World. No tiene costo, puede poner su aparato y puede ver el griego, hebreo y las traducciones. Y se puede poner en columnas el español y el griego, los significados. Si quiere estudiar el término, tiene número de Strong para concordancia. Sí. Pero sin costo ninguno. Totalmente gratis. Esto mostramos esperando que puede ya
ayudar a algunos pastores a profundizarse más y buscar en su preparación más, pero esencialmente el problema es que hay tendencia hoy de que la revelación de Dios radica más en el Espíritu Santo en el momento de la prédica y mucho menos la revelación de Dios en el texto. Y eso es lo que Lutero... Debe ser al revés. Entonces, la revelación de Dios debe empezar con el texto original. Y eso es lo que Lutero yo creo que estaba criticando. Sí. Lo que estaba pasando. Sí. Y como le dije, hermano, esto de que ahora hablando con ustedes se me vino a la mente eso, que en Latinoamérica tenemos una nueva Vulgata, pero no le decimos Vulgata, le decimos Reina Valera 60. Claro, claro. No... la Vulgata es cuestión católica, por supuesto, y nos ayuda a, como evidencia de la de texto original, pero el texto original es más antiguo que Vulgata. Claro, mucho más antiguo.